Bien, jóvenes, la vez pasada encontramos el área de un cono truncado, el área lateral de un cono truncado. Oh. Y si el radio de la base es R y la altura oblicua es H, R, el radio de la base, de un cono, y H, altura oblicua, y H, altura oblicua, su altura oblicua, el área de la superficie lateral, área de la superficie lateral, ¿cuánto? ¿Qué encontramos, jóvenes? ¿Cuánto vale el área de la superficie lateral? El área S igual a pi RH, ¿verdad? Y ahora pretendemos hallar el área de un cono truncado. ¿Sería con un delta H? A ver, vamos a ver. Queremos calcular, se desea calcular, vamos a escribirlo. Se desea calcular el área lateral o el área lateral, vamos a poner lateral, de un cono truncado, de un cono truncado. Y más o menos hicimos lo siguiente. Trazamos aquí un círculo de radio, creo que R1 el pequeño, y de R2 aquí. La altura, pues no sé, aquí le dimos H, y aquí no sé qué letra le pusimos. L. L. Sí, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí una separación para que quede claro de dónde a dónde es R y L y de dónde a dónde es H. Bueno, entonces queremos aquí calcular el área lateral de este cono truncado. ¿Estamos bien? Bien. Como sabemos calcular el área lateral de un cono, vamos a calcular el área lateral de todo el cono, ¿verdad? A1, área lateral del cono con datos R2, este es R2, ¿verdad? Con R2 y L más H. Jóvenes, ¿cuál es el área lateral de ese cono? A1 es igual a ¿quién? Profesor, considera que H solamente es el pedacito, por eso le puse esta separación. H no es todo el... No, no, L más H es el total. Por eso puse R2 y de altura oblicua L más H. ¿Cuál es el área, jóvenes? Si aquí tenemos en general pi por R2 por L más H. Muy bien. Y A2, área lateral del cono truncado, bueno, del cono con datos, o sea, radio R1 y altura oblicua L, ¿verdad? Y en este caso, ¿cuánto vale A2? Aunque creo que debía haberle notado A2
la primera para que vaya de acuerdo con R2, ¿no? Bueno, no importa, pero ¿les parece bien que le ponga A2 a esto y a esto a 1? ¿Sí? O cambio las R's, como dice el compañero, ¿qué prefieren? No, pero ya está escrito esto. Pues vamos a poner, ¿qué dije? A2 y a 1. Muy bien. Por lo tanto, A1 a qué es igual. ¿Jóvenes? A pi R subíndice 1 pi por R subíndice 1 por L. Por lo tanto, el área lateral del cono truncado, ¿de dónde? Área lateral del cono truncado. El cono truncado, ¿a qué es igual, jóvenes? A A2 menos A1. A2. De donde el área lateral del cono truncado está dado o es. Está dada por dos puntos. Podríamos poner A solamente igual a 2 menos a 1. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Y esto a qué es igual? Pi R2 por L más H. Pi R2 por L más H menos Pi R1 por L. Pero todo lo queremos expresar en términos de H, ¿no? De la altura oblicua. Bien. Entonces, aquí nos fijamos en este triángulo, jóvenes, en este triángulo, y vemos cuál es la relación entre R1 y el R1 entre L con R2 y L más H. ¿Estarán de acuerdo que este triángulo es semejante a este triángulo? Sí. Por lo tanto, L entre R1 es igual a ¿quién? A L más H entre R2. Y queremos todo expresarlo en términos de H. Entonces vamos a despejar L de aquí. ¿Cuánto queda? L R2 igual a L R1 más H R1. Agrupando L, que multiplica a R2 menos R1 igual a H entre por R1. Finalmente, L es H por R1 entre R2 menos R1. Pues suponiendo que R2 es diferente de R1, ¿verdad? Aquí vamos a poner R2 diferente de R1. Por supuesto que se puede deducir o simplemente se nota. Note esto. Es un cono. Bien. Por lo tanto, podríamos agrupar aquí L. Y esto es igual a pi por L que multiplica a R2 menos R1 más pi R2H. Vayan verificando que las cosas están haciendo bien. Lo estoy haciendo despacito para que ustedes vayan haciendo la cuenta también. Bueno, y en lugar de L, ponemos lo que vale. Esto es pi. Y en lugar de L, ¿qué queda? H por R1 entre R2 menos R1, que multiplica a R2 menos R1, más pi R2H. Cancelamos estos dos términos
y sacamos como factor común a pH. pH que multiplica a R1 más R2. Y observen que esto se puede expresar como un medio, como 2 pi H que multiplica R1 más R2 entre 2. Multipliqué y dividí entre 2. R1 más R2 entre 2 es el promedio. Que se denota, digamos, por R asterisco. ¿De dónde? Área lateral. De cono truncado. Con datos. R1, R2 y H. Es. O está dada por A igual a 2 pi R asterisco H. Es lo que habíamos dicho. ¿Verdad? Sí. Entonces escriban si quieren. Conclusión, el área lateral de un cono truncado es 2 pi veces el radio promedio multiplicado por la altura oblicua. Esa es la conclusión. Y con eso quedamos preparados para hablar o introducir el concepto de área de una superficie de revolución. Con estos requisitos ya estamos en condiciones de encontrar una aproximación al área lateral de una superficie de revolución generado por una función de clase C1. Entonces, un dibujito. Eso es un problema bastante interesante, ¿eh? Y no son fáciles los problemas que hemos visto. Son muy interesantes. Eso es a nivel nada de cálculo lo que acabamos de hacer. Sin embargo, para hacer esto requerimos de la integración. Entonces, la situación es la siguiente. Este es el eje X, el eje Y, este es el intervalo AB. Supóngase que la gráfica de la función es esta. Y entonces, vamos a girar. F es una función definida en AB, en R, de clase C1. ¿Qué significa que sea de clase C1, jóvenes? De clase C1 en AB, que tiene primera derivada y es continua. Por favor, escríbanlo, es importantísimo. En lo sucesivo van a hablar de funciones de clase C2, de clase Cn o de clase C infinito. De clase C1 entonces significa que la primera derivada existe y es continua en el intervalo cerrado AB. ¿Está claro? Entonces, cuando diga f es una función de clase C1, quiere decir que tiene derivada y esta función es continua. F' es continua. ¿Estamos bien? No estoy diciendo que la f es continua. Si tiene primera derivada, automáticamente la función es continua. Pero estoy pidiendo que la primera derivada sea continua. ¿Bien? Incluso podemos pedir también que sea mayor o igual a cero. F mayor o igual a cero en AB. ¿Bien? Y entonces, ya dijimos que la idea es la siguiente. Vamos a dividir la curva. Dividimos la curva.
y vamos a aproximar la curva por una poligonal, por esta poligonal. Todas estas son las ideas intuitivas que requerimos para dar, para motivar la definición de lo que va a ser el área de una superficie de revolución. Bien, esta división se introduce considerando una partición. Por ejemplo, podríamos considerar esta partición. Supóngase que esto es xy menos 1, xy. Y entonces ahora vamos a aproximar el área de la superficie de revolución generado por este segmento. O sea, consideren, voy a hacerlo un poco exagerado para que lo vean así, por ejemplo así. Y vamos a tomar así la línea. Entonces, vamos a calcular el área de la superficie de revolución generado por este segmento curvo. ¿Vamos bien? ¿Cómo lo voy a aproximar? Considerando el segmento que va desde este punto, vamos a poner si quieren P y Q, por ejemplo. Aunque no me gustaría P porque lo hemos usado para las particiones, pero espero que quede claro en este contexto. Bien. Y estarán de acuerdo que cuando se rote este segmento rectilíneo alrededor del eje de las X, va a ser un cono truncado. Ya tenemos un segmento. Entonces, ¿y cuál va a ser el área de la superficie de revolución generada por este segmento? ¿Cuál va a ser? Fíjense bien. A ver, voy a hacer un dibujito. Aquí está el R2 de ese rato y este es el R1 en nuestro dibujo de ese rato. O sea, el R2 es f de xy y el R1 es f de xy menos 1. ¿Verdad? Y pueden considerar un promedio aquí. El promedio, el valor promedio de estos datos, digamos que se alcanza en un X y estrella. ¿Cuál es el área lateral generada por este segmento? O sea, ¿cuál es el área lateral del cono truncado? Acabamos de deducirla. ¿Me pueden decir, por favor? 2pi por el valor de la función f de x. F de xy estrella, ¿sí vamos bien? Multiplicado por... ¿Por quién, jóvenes? ¿Quién es H? La longitud de P a Q. ¿Sí estamos bien? La longitud de P a Q. Y si recordamos la plática pasada... La longitud de P a Q es la raíz cuadrada de 1 más F' de XY, por ejemplo, doble estrella, al cuadrado de X, delta XY. O XY menos XY menos 1. ¿Sí estarán de acuerdo? ¿Qué es esto? Es una aproximación, vamos a escribirlo, es una aproximación. ¿Me van siguiendo? Sí. Es una aproximación a el área generada por el arco PQ. Yo puse PQ. ¿Estamos bien? Muy bien. Muy bien. Entonces, estarán de acuerdo que una aproximación al área total de la superficie, ¿de dónde?
una aproximación. A el área lateral de la superficie de revolución que le podríamos llamar S. Es, ¿qué cosa es? La suma, o sea, S es aproximadamente ¿quién? La suma desde 1 hasta N de 2pi por F de XI estrella por la raíz cuadrada de 1 más F prima de XI doble estrella, por ejemplo, al cuadrado por XI menos XI menos 1. Esta no es exactamente una suma de Riemann, porque aquí tenemos XI estrella y aquí tenemos XI doble estrella. Pero podemos probar que si estos puntos se encuentran en el intervalo XI menos 1 y XI, este límite existe y es igual, por definición, a la superficie del área del lateral de la superficie de revolución. Es igual al área de la superficie de revolución. Es decir, se define límite cuando la norma de la partición tiende a cero de esta suma. Y se puede demostrar, se demuestra que, que esta suma es una como suma de Riemann un poco complicadita, porque hay dos puntos. Con los datos que supuse de que F es de clase C1, este límite existe. ¿Y es igual a quién, jóvenes? A la superficie. No, este límite. ¿A qué es igual? A la integral. ¿De dónde a dónde, jóvenes? De hasta B. ¿De quién? De 2pi por f de x. Ya no se pone ni el x y estrella ni cosas por el estilo. De la raíz cuadrada de 1 más f' de x al cuadrado de x. O sea, fíjense que con argumentos intuitivos hemos llegado a una definición. A ver, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Un ejercicio para el volumen de un sólido de revolución. Consideren un cono. Por ejemplo, podría ser de radio R, R. Dije de radio R. Escribe lo que dices. R. Y aquí no la altura oblicua, sino la altura normal del cono H. ¿Está claro? Primaria. ¿Cuál es el volumen del sólido generado por esta región cuando se gire alrededor del eje de las X? Este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Pues van a tener así su cono. ¿Cuál será el volumen de este sólido de revolución, jóvenes? A ver, recuerden. ¿Un qué? Un tercio. Un tercio de pi por el radio al qué. Al cuadrado por la altura. Y en este caso H es la altura. Entonces vamos a hacer este ejercicio por el procedimiento de la integral. ¿Bien? Bien, jóvenes. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a aplicar
demos una partición del intervalo. Vamos a ver, ¿cuál es la función aquí que nos importa? La función es aquella que tiene como gráfica este segmento de recta. O sea, ¿cuál es la ecuación de esta recta? Esta es la pendiente, R entre H. Entonces, la ecuación es Y igual a R entre H por X. Cuando X está en el intervalo 0, H. Es decir, en este ejemplo, la función está definida en el intervalo 0, H, en R. Y la regla de correspondencia es f de x igual a r entre h por x. ¿Me van siguiendo, jóvenes? Bien, ya tengo la función. Ahora vamos a dar una partición. Vamos a dar una partición. Sea p una partición. Y aquí hay un gran problema, que a veces la gente no tiene cuidado. Por ejemplo, a veces se dice, voy a tomar una partición regular. ¿Qué quiere decir que sea regular? Que la longitud de cada subintervalo es la misma. ¿Está claro? Pero nadie garantiza que si tomamos el límite con esa partición particular, sea precisamente el valor de la integral. Sin embargo, la gente a veces prefiere y hace ejercicios, en ocasiones tomando particiones regulares o en otras ocasiones particiones que se adaptan al problema. Lo que tenemos aquí que razonar es de la siguiente manera. Esta función es continua. Pregunto, ¿será Riemann integrable? Sí. Sí, es Riemann integrable. Por lo tanto, el límite de las sumas de Riemann existe. Eso quiere decir que sea integrable, ¿no? En el sentido de Riemann. Como ese límite existe, no importa qué sucesión de particiones tomen con tal de que la norma de la partición tiende a cero y ese límite está dado por, precisamente por cualquier sucesión particular que cumpla con el requisito que la norma de su partición tienda a cero. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Bueno, eso hay que tener mucho cuidado, porque de otra manera sería un problema complicadísimo para cualquier partición, para cualquier elección de puntos. Y luego la gente dice, pues voy a tomar esta sucesión. ¿Y quién te garantiza que a lo mejor el límite existe para esa sucesión particular, pero no para cualquiera? Entonces tenemos que recurrir. Esta función es Riemann integrable y por lo tanto ese límite existe. Y como existe, lo vamos a calcular tomando una partición particular. Que quede claro. Eso es importante, porque si no la gente viene y dice, tomamos esta partición. Y deberían de ustedes de protestar y decir, oye, con esa partición, ¿cómo sabes que existe? ¿Cómo sabes que es el valor de la integral? Si la definición dice que para cualquier partición cuya norma tienda a cero, y además para cualquier elección de puntos en cada subintervalo. Esa es una tarea tremenda, tremenda. Pero ahora, como yo sé que esa función es Riemann integrable, ese límite lo puedo calcular con sucesiones particulares. Tomemos una sucesión particular. Sea P una partición, vamos a ponerle regular. ¿Sí me expliqué o no me expliqué, jóvenes? Entonces, cuando hagan ejercicios, primero tienen que verificar que es Riemann integrable. Y ya les puse un esquema, cuáles son las funciones Riemann integrable. Y entonces elegimos x0. x0 va a ser el extremo izquierdo. ¿Cuánto vale x0? Cero. Y el xn, ¿cuánto vale? H, muy bien. Si estoy considerando una partición regular, la longitud de cada subintervalo, ¿cuánto vale? Si estoy dividiendo el intervalo en n partes. H entre n. Entonces, ¿quién será x1? H entre n. Despacito, esto lo tienen que aprender a hacer.
X2, ¿quién será? Dos veces H entre N. ¿Quién será XY? Así me sigo. ¿Quién será XY? Tenemos que aprender esto. Fíjense, aquí está el 1, aquí está el 1. Aquí está el 2, aquí está el 2. ¿Cuál será el XY? IH entre N. Y el XN, si seguimos esta idea, ¿cuál será el XN, jóvenes? N. NH sobre N, que es igual a, que es lo que me habían dicho. ¿Estamos bien? Aprendamos a hacer esto en una tablita para que no se confundan. Ya que tenemos esto en una suma de Riemann, me faltan los X y estrella. ¿Vamos bien? Entonces calculemos los X y estrella. Como dije que podemos tomar una selección particular, ustedes pueden elegir, digamos, el punto medio, el extremo izquierdo o el extremo derecho. Están en libertad de elegir el que quieran. Lo importante es que a la hora de hacer sus cálculos, estos se simplifiquen considerablemente. Por ejemplo, vamos a tomar el extremo derecho. En el intervalo 0H entre N, entonces, ¿quién será el X1 estrella? ¿Quién será? Si estoy tomando el extremo derecho. Fíjense, aquí tengo 0 y aquí tengo H entre N. Y estoy diciendo, voy a elegir como los, el X1 estrella, o sea, en el primer intervalo, H entre N. Es su extremo derecho. H entre N. Vamos a elegir H entre N. En el intervalo X1, X2, si estoy diciendo que voy a elegir el extremo derecho, ¿quién será X2 estrella? Inmediatamente ustedes dicen 2H entre N. Ya que ustedes se convencieron de lo que es el X1 estrella, el X2 estrella, ¿cuál será el XY estrella? Ustedes vean el patrón. Aquí este 2 va con este 2. Entonces, ¿cuál será el XY estrella? IH entre N. Por lo tanto, ¿cuál será el XN estrella? ¿Eh? H, ¿verdad? ¿Qué más necesito? En la mente debemos tener lo que es la suma de Riemann. La suma de Riemann es la suma de f de xy estrella por xy menos 1. Calculemos f de xy estrella y calculemos xy menos 1. Ya cuando tenga eso, digo, ya tengo todo lo que requiero para escribir la suma de Riemann. Vamos a ver, jóvenes, ¿quién será f de xy estrella? Es decir, quiero calcular el valor de esta función en este punto. ¿Pero ese punto quién es? ¿F de qué punto? ¿Quién es el XY estrella? IH entre N. Muy bien. Pero aquí está mi función. Aquí está la regla de correspondencia. Y entonces podemos calcular el valor en el punto IH entre N. ¿Cuánto será? R por H. ¿Qué es esto? ¿Qué multiplica a quién? ¿A quién? Y me van siguiendo. Esto es elemental. Es el valor de una función en un punto. Les estoy diciendo, si f de x es esto, ¿cuánto vale f de este punto? Pues en lugar de x ponen IH entre n y hacen la cuenta. Hacemos la cuenta. ¿Y este y esto es igual a quién? A IR entre n. ¿Estamos bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Vean, esto es laborioso, es laborioso. Posteriormente vamos a usar la idea del profe de Newton. Decir, no, y esto está, pero tremendo. Por eso nada más hay que hacer unos dos, tres ejercicios elementales. ¿Está claro? Porque este procedimiento es pesado. Así no vamos a evaluar los límites de las integrales, que definen a las integrales. Jóvenes, ¿qué más necesito? XY menos XY menos 1. ¿Vamos bien?
Por supuesto que esto es una cosa trivial, porque estoy diciendo, ¿cuál es la longitud de cada subintervalo? Si hemos dividido el intervalo de longitud h en n partes, ¿cuál será la longitud de cada subintervalo? H entre n. Sin embargo, yo los invito a que mejor hagan la cuenta, porque al rato, cuando no tomen particiones regulares, dicen, ¿y ahora cómo le hago si no es regular? Ah, bueno, pues sustituyo. ¿Cuánto vale xy? Xy vale y h entre n. ¿Me van siguiendo? Jóvenes, ¿quién será xy menos 1? ¿Quién será xy menos 1? Pues en lugar de y, voy a poner y menos 1. Entonces voy a poner menos y menos 1 por h entre n. Vamos a poner una h un poco más larguita para que no se vaya a confundir con la n. Jóvenes, haciendo la cuenta, deben tener calma y hacer las cosas bien. Aquí es exageradamente fácil de equivocarse. Entonces esto es IH entre N menos IH, IH entre N más H entre N. Cancelamos este término con este término y el resultado es precisamente lo que ya sabíamos. Si dividimos un intervalo de longitud h en n partes, la longitud de cada parte será h entre n. ¿Me van siguiendo todos? Bien, así despacito. Ahora sí, ya que tengo estos elementos para escribir la suma de Riemann, vamos a hacerlo, jóvenes. Pero a mí lo que me preocupa mucho es que cuando usen ciertas particiones regulares o cierto tipo particular de particiones, en general eso no garantiza que eso sea el valor de la integral, a menos que la función sea Riemann integrable. Si la función es Riemann integrable, todo está muy bien. Bien, ¿cuál será la suma de Riemann, jóvenes? La suma desde igual a 1 hasta n, ¿de quién? Del volumen pi por f cuadrada de xy estrella. Esto lo hicimos, si quieren lo reproducimos nuevamente, por xy menos xy menos 1. Entonces no solamente necesito f de xy, sino necesito su cuadrado. ¿Cuál será el cuadrado evaluado en xy estrella, jóvenes? ¿Me pueden decir? Si f de xy estrella es IR entre n, ¿cuál será el cuadrado de esta función? Y cuadrada, r cuadrada, sobre n cuadrada. Ahora sí, vamos a sustituir y van a decir, ah, y al final ya aplico el límite. Bien, 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 jóvenes. Entonces, ¿esto a qué es igual? A la suma de pi desde igual a 1 hasta n, de el cuadrado de f evaluado en xy estrella, o f cuadrada de xy estrella. ¿Qué escribo aquí, jóvenes? Y cuadrada. No tienen por qué usarla ahí, pueden usar j, k, lo que se les dé la gana. Es un índice. ¿Dividido entre quién? ¿Entre quién, jóvenes? N cuadrada. Aquí voy. Multiplicado por xy menos 1. Como tuvimos cuidado de calcular esta diferencia, ¿cuánto vale esa diferencia? H entre n. Así, hagan una tablita, a lo mejor se pueden ordenar de otra manera, quizás mejor. Bien, pero esta es una suma sobre y, todo lo demás es constante con respecto a y. A ver, entonces aquí sale pi r cuadrada. H sobre n cúbica de la suma desde igual a 1 hasta n, ¿de quién? De i cuadrada. Entonces,
para poder continuar, necesitamos saber cuál es la suma de los cuadrados de los primeros n enteros. ¿Verdad? Bueno, si, no sé si ustedes ya saben cuánto vale o si quieren que hagamos la deducción de esa suma de i al cuadrado. ¿Qué prefieren? ¿Quieren que la hagamos? Viene, viene. Entonces, pi, dime. ¿Puedes escribir con otro? Así como no, ya está muy débil, ¿verdad? Ya mejor. Ya es, quiere decir que esto ya no sirve. Yo creo que este ya mejor lo tiramos. Vamos a ver si este otro está mejor. Protesten, por favor. Protesten. Cuando algo no es claro. A ver, entonces, jóvenes. Esto es pi. Este está mejor, ¿verdad? R cuadrada h entre n cúbica. ¿Cuánto vale la suma de los cuadrados de los primeros n enteros? No, pero ya desarrollado. 2n cúbica más 6 por cosas de n de menor exponente. Seguramente debe ser más n cuadrada o más 3n cuadrada. Más 3n cuadrada más n. Esto lo tienen que saber, jóvenes. Si tienen dudas de saber por qué la suma de los cuadrados es esto, pues lo podemos hacer rápidamente. Rápidamente. Bueno, voy a terminar. Y si ustedes desean que hagamos, que probemos que la suma de i al cuadrado es esto, lo vamos a hacer rápido. ¿Está claro? Bien. Entonces, estarán de acuerdo que... ¿Cuánto vale la norma de la partición en este caso si tenemos una partición regular? ¿Cuál es el máximo de las longitudes de cada uno de los intervalos? Si la longitud de cada subintervalo es h entre n, ¿cuánto es la norma de la partición? H entre n. Fíjense que estoy diciendo cosas muy fáciles. Si todos valen, si toda su longitud de cada uno de los subintervalos es h entre n, pues la longitud del más grande es h entre n. ¿Vamos bien? Sí. Observen que la norma de la partición tiende a cero si solo si n va a infinito. Porque estoy diciendo, jóvenes, la norma de la partición es h entre n. ¿Estarán de acuerdo que esto va a cero si solo si n va a infinito? ¿Verdad? Entonces, aplicar el límite cuando la norma de la partición tiende a cero, en este caso particular, equivale a calcular el límite cuando n va a infinito. Calculemos el límite cuando n va a infinito. Cuando n va a infinito, cuando dividamos n cuadrada entre n, va a ser 1 entre n, y eso se va a cero cuando n va a infinito. Cuando dividamos n entre n cúbica, es 1 entre n cuadrada, y eso se va a cero cuando n va a infinito. Por lo tanto, este n cúbica con este n cúbica se cancela y esto tiende 2 entre 6 a 1/3 de pi r cuadrada h cuando n va a infinito. O equivalentemente, cuando la norma de la partición tiende a cero. Usando el hecho de que es Riemann integrable, se pudo evaluar más o menos con facilidad esa suma de Riemann. Es decir, la integral de a hasta b de la función pi por f prima, por f de x al cuadrado de x es igual a 1/3 de pi r cuadrada h. Y eso es el volumen. Que ya sabíamos de la primaria, ¿no? Aquí lo dijeron. Sin embargo, se ha descrito un procedimiento que se aplica en situaciones muy complicadas. Bueno, esta tarea es para volverse un poco nervioso. Yo creo que hay que hacer solo 2 o 3 ejercicios y ya. Al profesor Barroc
se le ocurrió un procedimiento elegante para calcular esto. Y eso fue lo que les enseñaron en preparatoria. Yo creo que hay que dedicarle una plática a lo que hizo el profesor Barrock para que esta integral la calculen, pero rapidísimo, sin ningún esfuerzo. Pues más bien, lo voy a hacer. Vean, ¿qué es lo que hizo este profesor? ¿Me dicen la hora, por favor? 4:10. Muy bien, muy bien. ¿Cómo? Voy a usar, estoy usando uno, pero no sé si ya también está débil. Jóvenes, ¿cuál es la función? Fíjense, es la integral de ¿dónde a dónde? Este límite, ¿qué cosa es? Es la integral de ¿dónde a dónde? De 0 a h, de pi, por la función al cuadrado. ¿Cuál es la función al cuadrado? R entre h por x. O sea, r cuadrada entre h cuadrada por x cuadrada. ¿No? Bueno, pues lo que hizo Barrot y lo que aprendieron ustedes en la preparatoria, y si no lo aprendieron, entonces vamos a recordarlo. Y uno dice, pi, r y h son constantes. Entonces vamos a ver que esta es una transformación lineal y por lo tanto salen las constantes. Pi r cuadrada entre h cuadrada. Y para calcular la integral de x cuadrada, se busca una primitiva. Una primitiva de x cuadrada, o sea, una función cuya derivada sea x cuadrada, es x cúbica entre 3. Se evalúa esto entre 0 y h, y entonces dicen, en h, esto es h cúbica entre h cuadrada, queda 1/3 de pi r cuadrada h. Y se acabó. Digan, si no es maravilloso esto que hizo, y que después lo divulgó muchísimo Isaac Newton. Miren qué de fácil calcular el área, ¿verdad? Entonces esto requiere algo más de explicación y lo que estoy usando es lo que se llama el teorema fundamental del cálculo que relaciona la derivación con la integración. Es un resultado sorprendente, bonito y vean, ya se terminó la tarea.